Contame tu sensación, lo primero que sentiste cuando saliste a pista otra vez en el TC. Bueno, la verdad que con muchas ganas. Me levanté el día de ayer. Bueno, el día jueves estuvimos hasta la 1 de la mañana en el taller. Así que pedirle disculpas a toda la gente porque hicimos ruido esta tarde con el rodillo. No es bueno, pero bueno, no, nos llegamos muy con lo justo, con todos los detalles. Y bueno, cuando me subí al auto, la verdad, esa sonrisa. La verdad que sentí la misma gana que tengo para subirme a un auto de carrera, pero la misma sensación como que cuando me subí por primera vez a un turismo carretera, ¿no? Esa adrenalina, esas ganas, ese saber dónde estaré parado, ¿no? Y cuando salí de boxe ya noté el auto espectacular. Así que tengo mucha vuelta acá adentro y uno ya sabe en la primer curva cuando frena para dónde apunta el auto. Y muy bien, muy bien. Di una sola vuelta, lo noté bárbaro, hice un retoque y ya estaba firme el auto, así que no tengo más que palabras de agradecimiento a los chicos porque estos 6 meses lo han vivido conmigo y saben lo que sentimos. Así que bueno, hemos dejado todo para tener un buen regreso. Por supuesto que todavía falta una clasificación y la carrera, que es lo más importante. Pero ya hemos dado un paso increíble, nos hemos sacado una mochila importante de saber que, como digo, me parece que la marca no está pasando el mejor momento y llegar de esta forma es lo mejor que nos podía pasar. ¿Cumpliste con una sanción que es lógico y a la distancia, cómo lo ves? Es difícil de saber si es poco, es mucho. Me parece que es un poco grande, pero bueno, me parece que no ha habido sanción a nivel mundial de esta magnitud. Pero bueno, por supuesto que la respeto. Es más, si hubiera sido por mí, no hubiera apelado, lo apelé por el hecho de grupo humano, por Machete, por los mismos sponsors que la verdad que me lo pidieron. Y bueno, sentí que en estos 6 meses cargué las pilas y vi todo lo bueno y lo malo que he hecho en todo momento. Listo.